estamos invitando a todos los atletas que tengan la edad del, que hayan nacido en los años 1994 a la 1997, ¿no? Se está entrenando ahorita la parte de la pretemporada en un CrossFit que se llama TrueFit, que está a la altura de las Bellotas, por probar los cedros. En sus dos horarios, 6 de la mañana y 5 de la tarde, ahí estamos esperando. Los sábados vamos a estar viniendo a campo, ¿sí? A empezar la pretemporada. Y ya el 25 del presente mes de este año, iniciamos en campo ya el entrenamiento formal. Estamos estipulando el horario de 7 a 9 de la noche y para empezar temporada en marzo. O sea, todas están abiertas las inscripciones y pues ahí en la página de... Bueno, el mismo grupo, Linces Nogales Fútbol, se pueden agregar y toda la información requerida también se les puede dar por ese medio, ¿no? El 2006 fue el último año que salió la intermedia. En la intermedia se llamaban Potros del ITN, ahora le estamos promocionando por medio del Club Linces. Estamos buscando que todos aquellos jóvenes que busquen una oportunidad educativa pues puedan tener esta opción, ¿no? No estamos limitados a cualquier tipo de joven o cualquier tipo de lo que quiera estudiar, ¿no? O sea, es independiente, pero se les puede dar el apoyo por parte del fútbol americano. Y muchos jóvenes, a raíz de la Liga Flag Nogales, que ha habido muchos equipos, ha habido muchos jóvenes en esas edades que quieren participar en la categoría mayor arena, que es Cimarrones. Entonces, viendo las inquietudes y viendo el futuro, nos juntamos nuestros amigos ahí que andamos inquietos con esta cuestión del fútbol americano y dijimos que era mejor ofrecerles una categoría ad hoc a lo que es su edad para que pudieran practicar este deporte, ¿no? Ya que el fútbol arena pues es otra modalidad del fútbol americano y se encuentra en las categorías de 25 años en adelante, ¿no? Y los que tienen 94-97 son alrededor de 18 a 22, 23 años, ¿no? Entonces, que no desaprovechen esta oportunidad de entrenar y pues se les va a otorgar el casco, el equipo, no tiene ningún costo, ¿no? O sea, lo que se está pidiendo el costo de recuperación es por parte de la membresía del CrossFit, es por parte también de la inscripción a la liga AEFAS, que es la liga estatal, y se les va a otorgar una playera como parte de esa cooperación, ¿no? Tenemos alrededor de 29 muchachos ya inscritos yendo al gimnasio y preparándose, y siguen abiertas las puertas. Estamos esperando todavía jóvenes que están acomodándose su horario en los trabajos y en las escuelas, porque todavía no definen algunos la inscripción a su escuela. Entonces estamos esperando alrededor de 10, 15 muchachos más que me han confirmado que quieren participar, ¿no? Pero abiertas está para todos aquellos que quieran esa inquietud de jugar fútbol americano, y más porque en esta categoría pues hace 10 años no se encontraba que iba, ¿no? Entonces queremos darle la mayor promoción para que puedan buscar una opción como estudio y de igual manera pues tener una vida sana, ¿no?